Hola comunidad de croniqueros, gracias por acompañarnos en un episodio más de su canal Crónicas de Trinchera. La última semana se vio marcada por una serie de acontecimientos extremadamente violentos en el país. Aquí les dejamos un recuento de algunos de los más significativos en materia de seguridad pública. Acompáñenos por este recorrido. Alrededor de las 13 horas del pasado jueves, un grupo de 13 agentes, 8 policías estatales y 5 de la Fiscalía de Investigación del Estado de México cruzaban por el pueblo Llano Grande, como parte de un operativo contra el narcotráfico en la zona. El pueblo está ubicado en una zona rural del Estado de México, en el municipio de Coatepec Harinas, limítrofe con los estados más calientes del país, Guerrero, Morelos y muy cercano a Michoacán. Es una zona de cultivo de marihuana y amapola, así como de tráfico de cocaína, y ahí, en una carretera rural, fueron emboscados y masacrados en uno de los mayores desafíos del narco mexicano a las fuerzas de seguridad del país. El convoy había salido esa mañana de Ixtapan de la Sal, núcleo urbano más importante de esa zona rural. Al frente del convoy iba un jeep, después una camioneta tipo pick-up blanca, la única que no presentaba sellos oficiales, que era donde viajaban los agentes de la fiscalía, y detrás una patrulla estatal, un Dodge Avenger. Aunque las autoridades tenían el conocimiento de este patrullaje, enmarcado en un operativo aún más amplio de combate al crimen organizado, del que no se pueden develar más datos. Según las primeras investigaciones, las autoridades creen que el jeep de la policía estatal que iba adelante fue el primer vehículo en recibir los disparos. Por como encontraban el todoterreno, parece que alcanzó a acelerar en medio de la balacera, pese a que es probable que los 4 agentes que lo ocupaban estuvieran heridos. A unos 200 metros, se estrella contra un coche y un poste, y en sus asientos quedan los cuerpos sin vida de los policías. Atrás, los otros 2 vehículos quedan atrapados entre el fuego cruzado. Los audios que empezaron a circular en redes sociales dan cuenta de las detonaciones, el miedo y la impotencia. En tanto, que un agente solicita el apoyo y apenas arroja los datos de su ubicación. Otros más se comunican entre ellos para reportar el saldo y pedir ambulancias. De acuerdo con otra de las versiones preliminares, el convoy de los agentes provenía de Zacualpan, y al llegar al poblado de Puerta del Carmen, entre Llano Grande y Meluca, fueron agredidos en 2 momentos distintos. Una de las hipótesis es que los sicarios se ocultaban en un campo de maíz, donde había hojas secas abultadas, y ahí fue donde se pudieron esconder para esperar a realizar la emboscada contra los miembros del orden. La balacera se prolongó al menos por 30 minutos. Los refuerzos que llegaron cuando los oficiales ya habían sido abatidos fueron recolectando artefactos de metal soldados con clavos en el camino, conocidos como ponchallantas. Sin embargo, otra teoría indica que el comando de presuntos miembros de la familia michoacana sorprendió a los uniformados mientras estaban preparándose para un patrullaje, de ahí que fueran rafagueados desde diferentes camionetas con armas de grueso calibre. Segundos después, a unos metros de la misma vía, los agresores se encontraron con policías de investigación y les dispararon. En uno de los audios se escucha a los agentes decir: emboscada. ¡Pide apoyo en Puerta del Carmen! ¡Nos están balaceando! ¡Por favor! ¡Nos están disparando Llano Grande! ¡En Puerta del Carmen! ¡Chécale, Micha, chécale! ¡Los están emboscando a la presente! Así es como se escucha a uno de los agentes pedir ayuda. Probablemente luego de escuchar el auxilio desgarrador de un agente en el enfrentamiento, con quien nombre clave señala el nivel de peligro en alerta máxima, por momentos pareciera que el oficial está resignado, pero no deja de indicar que lo apoyen. En rojo, de favor, nos están disparando en Llano Grande, en parte del Carmen, en rojo, Llano Grande, apoyo, en rojo, son parte de las últimas palabras de la gente en aquella emboscada artera. ¡Es en Llano Grande! ¡Es en Llano Grande! ¡Pidan ambulancias! ¡Ya tenemos compañeros lesionados! Confirma otro oficial para que llegue el auxilio a sus compañeros. ¡Pide apoyo de parte del Carmen! ¡Nos están balaceando! ¡De favor, nos están disparando en Llano Grande! Reitera el oficial, cada vez con mayor temor y desesperación. ¡Ya valió verga, güey! ¡Si hay compañeros caídos, güey!
Hasta el momento dicen que de 8 a 10 compañeros caídos entre ministeriales y del Estado, güey, refiere otro elemento más, comunicando la tragedia entre los suyos. La emboscada contra los 13 policías del Estado de México se prolongó el tiempo suficiente como para que los agentes gritaran desesperados para que acudieran refuerzos a la zona de Llano Grande, en Coatepec de Harinas, pero la ayuda no llegó y los presuntos integrantes de la familia michoacana demostraron su fuerza desafiante a las autoridades. Los coches estaban agujereados por los balazos en los costados, por lo que otra de las versiones dice que los delincuentes pudieron atacarlos desde ambos lados de la carretera. Las autoridades apuntan también a que los cadáveres fueron después amontonados junto a la acera. La imagen de los agentes apilados mandaba un mensaje claro al país: el poder de facto que gobierna la zona, que puede perpetrar un ataque semejante sin que hasta la fecha haya un solo detenido, son los delincuentes, en una entidad federativa que se ha distinguido desde hace muchos años por ser la entidad con mayor corrupción, desfalco y desinterés, así como malos manejos de los políticos que la gobiernan. En efecto, hablamos del Estado de México, la cual, el año pasado, fue la segunda entidad más letal para policías, con 39 casos durante 2020, solo detrás de Guanajuato, que registró 84. A esos estados siguen Veracruz, con 39, Guerrero, con 37, y Chihuahua, con 35 policías abatidos. Como si todo lo anterior no fuera poco, después de esa primera emboscada, vino un segundo ataque en Almoloya de Alquiciras, donde se reportó un segundo enfrentamiento de hombres armados con policías estatales, que habría dejado 4 oficiales muertos. Se informó que presuntamente los agresores serían los mismos que emboscaron a los agentes en Coatepec, Harinas. Una camioneta de la dependencia estatal con matrícula ME257A presentó múltiples impactos de bala de grueso calibre en el lugar. Las primeras versiones indican que un grupo de delincuentes se encontró con la unidad policíaca, por lo que abrió fuego contra los elementos, lo que provocó un segundo enfrentamiento. Lo que en realidad significa que el convoy de sicarios se paseaba impunemente escapando del lugar donde acababan de asesinar a los 13 elementos del orden del Estado de México, y al toparse con la unidad policíaca que aparentemente iba a prestar apoyo a sus compañeros previamente emboscados, los delincuentes, que se transportaban en un convoy de por lo menos 30 sicarios según los primeros reportes, pudieron dirigir su ataque a los elementos estatales, haciéndoles presa fácil, ya que al reconocer la unidad policial desde lejos, simplemente esperaron a que se acercaran y acribillaron a los policías. El grupo de sicarios aparentemente se dispersó y huyó por diversas zonas y caminos rurales del área, y a pesar de que las autoridades estatales montaron un amplio dispositivo para dar con los agresores, apoyados por el Ejército, la Guardia Nacional e incluso la Marina, que por cierto fueron apoyados por helicópteros para rastrear la zona, lamentablemente no tuvieron éxito. Sin embargo, se ha ofrecido una recompensa para quienes aporten datos que puedan llevar a la captura de los delincuentes responsables de estos actos. Así que si los reconoces, denúncialos. En otro frente de guerra contra el narco, les podemos comentar que, la tarde del miércoles 17 de marzo, elementos de la Guardia Nacional fueron emboscados por presuntos sicarios del Cártel del Noreste. Así es, los conocidos como la Tropa del Infierno, en el municipio de Vallecillo, en Nuevo León. Como resultado del tiroteo, un agente de la Guardia Nacional perdió la vida, otro resultó herido y un delincuente fue abatido. El tiroteo se registró la tarde del miércoles, poco después de las 12 horas, sobre el kilómetro 155 de la carretera a Laredo, antes de llegar a la caseta de cobro y cerca de la entrada al pueblo de San Carlos. Según los primeros reportes, los delincuentes se desplazaban en una camioneta Dodge Ram roja, supuestamente con blindaje artesanal. Los miembros de la Guardia Nacional solicitaron apoyo de inmediato y acudieron policías de Fuerza Civil y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los delincuentes escaparon y las autoridades montaron un operativo para localizarlos. En el sitio del enfrentamiento se localizaron 30 casquillos calibre 223, correspondientes a un arma larga, aunque también se encontraron ponchallantas que fueron utilizados por los integrantes del grupo delictivo. El personal de la Guardia Nacional
cruzaba un puente sobre la autopista a Nuevo Laredo cuando se topó de frente con los miembros de la Tropa del Infierno. Una fuente policial, consultada por medios locales, identificó al civil abatido como Javier Rodríguez. En una segunda acción de la Tropa del Infierno en el mismo estado de Nuevo León, el fin de semana se viralizó en las redes sociales un video sobre un presunto enfrentamiento entre las organizaciones criminales del Cártel del Golfo y el Cártel Noreste. En la grabación aparecen dos unidades de los vehículos blindados conocidos como Monstruo, intercambiando disparos con lo que parecen ser bazucas o lanzacohetes. De acuerdo con reportes extraoficiales, el choque habría ocurrido en el municipio de Doctor Cos, al oriente del estado de Nuevo León. En las imágenes, de solo 6 segundos de duración, se aprecia una de las unidades con blindaje artesanal envuelto en llamas. El video fue grabado por uno de los tripulantes del otro vehículo, donde se aprecia un cañón montado, parecido a los vehículos blindados que utiliza la infantería del ejército mexicano. El video surge a casi una semana de que se registraran varios enfrentamientos, presuntamente entre el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, en los municipios de Matamoros y Río Bravo, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Las conocidas como camionetas monstruo son utilizadas por sicarios de distintos cárteles para enfrentarse en las batallas más duras, ya sea contra sus enemigos de otros cárteles o contra policías o elementos del ejército y la marina, pues cuentan con un grueso blindaje. Los Zetas originales fueron los primeros en usar este tipo de vehículos en Tamaulipas, allá por el año 2001, para trasladar la droga de forma segura a la frontera con los Estados Unidos. Suelen ser construidas por los mismos narcotraficantes, que utilizan como base alguna estructura de camiones de volteo, tractocamiones, camionetas de transporte de valores y otros vehículos pesados. Doctor Cos es una comunidad rural ubicada a 60 kilómetros de la ciudad fronteriza mexicana Miguel Alemán, que junto con otras comunidades cercanas es, literalmente, un campo de batalla entre el Cártel del Noreste y su brazo armado, la Tropa del Infierno, que tiene una guerra cruel contra el Cártel del Golfo. Para finalizar nuestro reporte, les podemos comentar que por la mañana del sábado 20 de marzo, usuarios en redes sociales compartieron el sonido de las ráfagas de ametralladoras cerca de la playa de Guayabitos, en el estado de Nayarit. En un inicio se reportó que agentes federales marcaron el alto a dos vehículos sospechosos sobre la carretera federal 200, a la altura del crucero de los Ayala, en la zona turística. Otra versión apunta a que el enfrentamiento estalló debido a un operativo que habría tenido lugar en una casa de seguridad de los probables delincuentes. Presuntamente, las acciones se ejecutaron en un inmueble aledaño al cerro, cerca de la vía federal. El cierre de la circulación se prolongó por un par de horas hasta la una de la tarde. Desde embarcaciones, azoteas y a pie de calles, los pobladores de Rincón de Guayabitos registraron las detonaciones que afirmaron parecían ser de una guerra. Hubo quienes invitaban a resguardarse, mientras que en redes sociales solicitaban evitar la zona. El enfrentamiento habría comenzado desde las 9:30 de la mañana. Información extraoficial indica que un elemento del ejército habría sido herido y dos vehículos de las Fuerzas Armadas recibieron daños. Por el momento, no han trascendido bajas de ningún lado. La posición geográfica de Nayarit lo ha vuelto un paso imprescindible en el tráfico de drogas, sobre todo porque se localiza entre Jalisco y Sinaloa, de donde son los grupos más importantes del narcotráfico en las últimas décadas en México. Durante el enfrentamiento que aterrorizó Rincón de Guayabitos, Eric Joel del Toro López, alias el M3, presunto miembro de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, según se aprecia en un video grabado aparentemente por personal militar, en donde se puede observar cuando el detenido se le pide que se identifique y se le hace lectura de sus derechos. Durante las operaciones contra esta célula criminal, se desplegaron helicópteros Black Hawk, así como diversos elementos en tierra, incluidos efectivos de la Guardia Nacional, personal del Ejército, así como policías municipales y estatales. Al final del enfrentamiento, los elementos de la Sedena decomisaron armas de grueso calibre, incluido un lanzador de cohetes soviético RPG-7, así como cinco armas largas más.
tres de ellas equipadas con lanzagranadas. Se trata de dos SCAR L y un SCAR H, rifles de asalto usados por las fuerzas especiales incluso de Estados Unidos, así como una ametralladora conocida como Mini-Me. Estas últimas cuatro armas fabricadas en Bélgica, así como un fusil de la familia AR. Las piezas que fueron incorporadas a las primeras tres armas, las SCAR, es el aditamento conocido como M203, un lanzagranadas calibre 40 milímetros. Además, un arma corta italiana del tipo Beretta, cargadores y municiones. Esperamos que estos relatos, que dejan ver la situación actual en el país, hayan sido de su agrado. Si es así, déjanos tu like y háznoslo saber con un comentario. Apóyanos en Patreon para seguir creando contenido de calidad y goza de los privilegios de ser un miembro destacado de la comunidad. Si eres o fuiste miembro de las fuerzas del orden y quieres que tu historia sea narrada, háznosla llegar al correo que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y acompáñanos en nuestro próximo capítulo. Mientras tanto, mantengan la posición. Cambio y fuera.